Bueno, y estamos en esta segunda parte, y ampliándonos más en estos conocimientos que nos aporta nuestro invitado, el señor Acevedo, sobre el arquitecto Marcide y todas sus mejoras y todos sus grandes profesionales que allí ejercitan la medicina, el campo de medicina. Señor Acevedo, hace un rato salió a colación la dificultad como algo que podías, vamos, que no debe estar nunca. En su conversación ha salido dificultad y yo me lo he cogido. ¿Temen en sí los médicos sobre la dificultad del momento, que pueda haber algún recorte de los gastos de I+D u otros gastos que ustedes tienen ahí como caldo de cultivo y en valor en alza? Siempre existe un temor, más en épocas de dificultad, pero la gente que se dedica a la investigación normalmente siempre es gente muy positiva, es decir, es gente que mira hacia adelante. Y las crisis, pues, así como generan dificultades, pues también generan oportunidades nuevas. Y nos generan oportunidades nuevas para abrirnos nuevos campos, para buscar nuevos aliados, para buscar nuevas fuentes de financiación, para optimizar mejor los recursos que nosotros estamos teniendo, para realmente poner en valor aquellas cosas que generan realmente resultados buenos. Y yo creo que, bueno, que las crisis pues generan sus problemas, pero también generan oportunidades. Y ya le digo, normalmente la gente que trabaja en investigación siempre es gente optimista, es gente que mira para adelante y que a pesar de las dificultades, porque siempre han existido dificultades, pues va a seguir. Bueno, considero que una persona que tiene este estudio constante de vida, porque hay ciertas profesiones que a lo mejor se encasquillan ahí un poco. Yo creo que en el campo de la medicina, constato que no puede estar nunca dormido, siempre está expandiéndose a nuevas, por desgracia, cosas que vienen con bichos nuevos, ¿no? Pero es una constante, la constancia y constancia día a día, ¿no? Hombre, bueno, desde el punto de vista yo que soy médico, ¿no? ¿Cómo le podría decir? Pues nosotros empezamos la carrera con 18 años, 6 años de carrera, preparas una oposición nacional, después estás 4 años de frente especialista en formación, haciendo la especialidad en Villamir, es decir, que prácticamente terminas lo que es tu formación con 28, 29 años, y a partir de ahí nunca dejas de formarte, por lo que decíamos antes, porque todos los días hay nuevos descubrimientos, porque luego todos los días hay nuevos avances, y el médico, el profesional que no se actualiza y el profesional que no se está formando constantemente se queda totalmente fuera. Es decir, y por eso pues nosotros cuando empezamos ya lo sabemos, pero además cuando lo vamos viviendo claramente que somos una especialidad que nunca dejamos de estudiar. Nosotros no somos médicos de 8 a 3 en nuestro horario laboral, nosotros somos médicos por la tarde, somos médicos por la noche, somos médicos cuando vamos a cursos de formación, somos médicos cuando vamos a un congreso a ver los nuevos avances y nunca dejamos de serlo. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes no nos lo permitirían, porque no nos permitirían que nosotros estuviésemos tratando de una forma cuando ya existe otra forma mucho mejor de tratarles a ellos. Y esa es una responsabilidad nuestra y es algo que tenemos asumido y que tenemos asimilado desde muy pronto y bueno, que es parte inherente de nuestra profesión, pero que también es parte de la satisfacción que tiene, que es una especialidad, que es una carrera que te permite ir creciendo como profesional día a día. De verdad, como profesor y como persona. Sí, como persona, evidentemente. Porque yo siempre digo que la profesionalidad del médico y el saber es muy importante. Creo que es el 50% de la humanidad que tiene que ponerlo frente al paciente, si no se pierde solo la ciencia y queda esa parte tan necesaria, sí, que no. Es ese vínculo humano, paciente, profesional. ¿Qué baremo cree usted que hay respecto al arquitecto Marcide en Ferrol? Usted decía que a veces esas personas que no dicen nada, esas situaciones que pueden tener de muchos profesionales. ¿Son conocedores ustedes de ese grado de satisfacción que hay en la calle? Hoy en día vemos médicos como usted altamente joven, pero no por ello altamente válido en la profesión, con unas grandes inquietudes y un gran saber, a prueba nos sometimos. Pero en la calle, ¿cómo están esos valores a nivel general? ¿Usted tiene algún hecho, algún estudio? A ver, nosotros a nivel pues puedes hacer estudios de quejas, de reclamaciones, pero realmente lo que es la sensación personal, que realmente al final es la que queda del profesional, yo creo que los profesionales sí nos sentimos valorados mayoritariamente y sí nos sentimos apreciados como personas y como profesionales que estamos dando aquí. Y yo creo que es algo
que debemos transmitirle a la gente. Es decir, nosotros estamos trabajando en una profesión que nos gusta, en una profesión que nos reconforta, en una profesión a la cual le hemos dedicado buena parte de nuestra vida y le seguiremos dedicando la siguiente, y que además lo estamos haciendo aquí en Ferrol, y que lo estamos haciendo con la mejor intención posible y con todos los esfuerzos posibles, y que la gente sea consciente de eso. Es decir, eso es un mensaje que sí que me gustaría afirmar mucho, que la gente en Ferrol no tiene por qué sentir envidia de la gente como se la tiene en ningún otro sitio. A lo mejor por un determinado tema estructural, pues tienen que ir a otro sitio, a un súper especialista. Claro. Pero lo que es la atención habitual, la atención de nuestros pacientes, es exactamente igual aquí que en el 12 de octubre de Madrid, por ejemplo. Dijo usted aquí en Ferrol, y esto me congratula muchísimo, me congratula mucho, porque yo soy una persona mucho mayor que usted, y me acuerdo en mi juventud, en mi adolescencia, cuando cualquier enfermedad que era simple, cualquier desde una hepatitis, cualquier cosa, endocrinos en Ferrol pues no había, cualquier cosa de esta índole concerniente a salud teníamos que ir a Santiago o Coruña. Hoy, Ferrol, como bien usted dice, no sea que sea algo muy especializado ya, que donde tiene que ir, es, ir a esa área de especialización, Ferrol está totalmente formada como para conllevar muchos temas amplios respecto a salud. Sí, sí, y de hecho la gente lo que tiene que saber es que muchos de los profesionales que trabajan aquí están reconocidos tanto a nivel nacional y autonómico, internacional, como personas de primer nivel en lo que es su materia, con lo cual ya no solo no es que sintamos sensación de inferioridad, sino que tenemos que sentir orgullo y presumir de lo que tenemos aquí. Y yo creo, vamos, es algo de lo que no me canso de repetirlo nunca. Y yo también, de verdad, sepa que esta puerta de esta ventana de salud y vida promulga muchas veces la gran satisfacción que tiene de los profesionales del área sanitaria de Ferrolterra. Y señor Acevedo, ¿qué proyecto, volvemos a decir, qué proyecto para un futuro próximo demanda con gran interés todos esos profesionales de estudio que hay en el arquitecto Marci? ¿De qué es lo que tienen ustedes con un gran anhelo como una posible realidad? Yo lo que creo es que lo que debemos es afianzar las líneas de trabajo que tenemos hasta ahora constituidas, y además dar soporte a todas aquellas nuevas que puedan ir apareciendo. Tenemos a día de hoy en el área sanitaria de Ferrol constituida una unidad de investigación, que realmente es una unidad de apoyo y soporte a los investigadores para ayudarles a generar proyectos de investigación, para ayudarles a captar fondos, para ayudarles a conseguir resultados de los datos que están haciendo, a recoger esos propios resultados, y la intención es potenciar ese tipo de estructuras que realmente apoyan y mucho el trabajo de los investigadores, porque si no, realmente haríamos recaer en ellos toda la responsabilidad, toda la carga de trabajo, y no sería justa, porque sería excesivo. Y nuestra intención es esa, es potenciar esas líneas de trabajo, todas las líneas de trabajo que tenemos hasta ahora establecidas, potenciarlas, seguir con ellas, seguir trabajando, abrir nuevas vías, hacer que la gente que tenga una inquietud pueda esa inquietud transformarla o trasladarla a algo concreto, algo real, y esas son las líneas fundamentales por las que debemos seguir trabajando en colaboración, y eso sí, abrirnos a la colaboración a otras áreas sanitarias, abrirnos la colaboración a otras zonas de España, abrirnos la colaboración a otras zonas de Europa, no cerrarnos nunca en ninguna puerta, porque siempre en algún sitio puede haber alguien que nos pueda aportar y que pueda contribuir a lo que aquí estamos haciendo. Altamente gratificante, señor Acevedo. Y hablando de la medicina, que tiene grandes satisfacciones, también tiene grandes frustraciones, los profesionales médicos, en este caso usted que está representándolo, usted unitariamente, ¿cómo se encuentran defraudados cuando vemos que no, la ciudadanía está cada día cogiendo más campo de obesidad en gente joven, en gente mayor, cuando somos conocedores de que la obesidad es algo que nos perjudica a todos y que nos conlleva pues a grandes enfermedades acompañadas a esta obesidad? Y cuando pues hoy en día tenemos todos la satisfacción de poder seleccionar un poco la alimentación, ¿qué cree que dónde ahí perdemos los estribos? La medicina que no le llegó la información, el ciudadano que no quiere hacerse cargo de ello. ¿Cómo es lo que hemos fallado ahí? ¿Usted qué cree, señor Acevedo? Yo creo que esfuerzos se están haciendo muchos, pero no debemos nunca cejar en el empeño de seguir haciendo esfuerzos. Por ejemplo, a nivel del Sergas se ha creado y con traslación en el área una escuela de educación para ciudadanos, a través de las cuales pues nosotros tratar de pues todos aquellos aspectos relacionados con las patologías o relacionadas con las enfermedades, pues de formar a los pacientes, de formar a los familiares, pues para que adquieran hábitos más saludables, para que adquieran formas mejores de cuidados de sus familiares, etcétera.
siempre me gusta hablar, ya desde los años 70 hay un informe que se llama el informe Lalonde, que es un informe a nivel médico muy conocido, en el cual por primera vez se definían como las cuatro grandes causas de enfermedad, que es lo que se llamaban los determinantes de la salud. Sabemos que de la salud a la enfermedad es una especie de equilibrio inestable, según la cual la presencia de unos u otros factores pues hacen que estemos o más saludables o estemos más enfermos. Y en ese informe Lalonde se definían como cuatro grandes determinantes de la salud, que eran esos factores que influían en la salud o la enfermedad de las personas. Y eran, por un lado, los estilos de vida, por otro lado, el medio ambiente, por otro lado, la biología humana, donde podrían entrar ahí dentro los factores genéticos, y por otro lado, la capacidad o los niveles de asistencia sanitaria que se pudiesen prestar en un sitio o en otro. Y ese informe decía que hasta el 70 al 80% de la carga de enfermedad se debe a los estilos de vida de las personas. Es decir, y eso es lo que nunca nos debemos de cansar a la gente, independientemente de que podamos tener una asistencia sanitaria de una forma o de otra, independientemente de que el medio ambiente influya o no en nuestra enfermedad. De alguna manera, el hecho de que podamos tener una predisposición genética o no es importante, pero lo más importante a la hora de estar más sanos o más enfermos son los estilos de vida. Y eso es algo que nunca me cansaré de repetir y es algo que la gente tiene que interiorizar, porque sus estilos de vida conllevan que puedan tener un mejor o peor estado de salud. Totalmente, altamente verdadero y cierto. Sale a colación la genética. ¿Cómo está el arquitecto Marcide con relación a este estudio de que nos conllevará a mil ventajas concernientes a salud? ¿Cómo estamos en el arquitecto Marcide? ¿Qué les motiva también o qué pueden hacer respecto al tema de la genética? Sí, bueno,